quizás sea esta la foto más conocida de Julio Antonio Meyer. O tal vez sea esta la imagen que tenemos de él. Pero existen otras imágenes. Seguramente que estas ya no resultan tan familiares. Y si continuáramos, encontraríamos algunas en que no parece la misma persona. ¿Cómo encontrar entonces la verdadera imagen de un hombre al que no conocimos? Se comprenderá así lo difícil que resulta para un actor representar a Meyer si se le exige un parecido físico total. ¿Pero es esto lo más importante? No. Lo más importante es saber quién es Meyer, sus ideas, sus luchas, qué significó y qué significa Julio Antonio Meyer. Para comenzar, hay que pensar que Meyer solamente vivió 25 años, de los cuales solo 6 fueron de vida política activa. Sin embargo, en esos pocos años, logró convertirse en una de las figuras más importantes de nuestra historia. Reforma universitaria argentina había sido como una chispa en el polvorín de la Universidad de La Habana. Los estudiantes reclamaban la reforma total de la universidad, pero el Consejo Universitario había rechazado todas las demandas. Los estudiantes entonces trataron de iniciar la acción depuradora de los profesores corrompidos. Nuevas amenazas del claustro y nuevas protestas de los estudiantes. Meyer, junto con otros compañeros, funda la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Funda también la revista de los estudiantes Alma Mater, luego Juventud, y una organización secreta, los 30 Manicatos, formada por jóvenes atletas forzudos y valientes, con el propósito de defender los principios justos del estudiantado. La primera medida de los estudiantes fue decretar la huelga general y convocar a una asamblea. El 12 de enero, se desarrollaría la gran asamblea convocada por la FEU en el Aula Magna. La revolución universitaria se había puesto en marcha. Allí estaban representados los sectores fundamentales de aquella sociedad. Más de 3.000 estudiantes de distintas instituciones, una delegación de dirigentes obreros invitados por la FEU, taquígrafos, periodistas y profesionales, una representación del claustro de profesores, personalidades, instituciones, el rector de la universidad y en representación oficial del gobierno, el subsecretario de Instrucción Pública y el jefe de la policía. El presidente de la FEU, Felio Marinello. Tiene la palabra el secretario de la Federación Estudiantil Universitaria, señor Julio Antonio Meyer. Sirvan, señores, mis primeras palabras para declarar solemnemente que no vengo aquí a buscar aplausos ni a ganar simpatías
ni popularidad. Pues todo eso puedo alcanzarlo en el terreno privado. Vengo, sí, a dejar que salgan las palabras por mi boca como brota la sangre por la herida, porque sangre son mis palabras y herida está mi alma al contemplar la universidad como se encuentra hoy. Vengo a pedir la reforma de la universidad. Y no me callaré ante la coacción y ante la amenaza. No claudicaré. Y pondré al descubierto todas las lacras que hay en esta universidad. Señor Mella, en mi carácter de rector y como fiel guardián de los intereses de esta universidad, no puedo desde este sitio tolerar que haya ofensas de ninguna clase para nadie. Alarmado por las palabras que se acaban de proferir aquí, de que se han de sacar a relucir todas las lacras de la universidad, yo en nada me opondré, pero le pido desde luego que me lo manifieste para dejar este sitio instantáneamente y dejaros en la libre exposición de vuestras ideas. No olvidéis que soy el rector del claustro y de los alumnos. No quiero serlo ni solo con el claustro, ni solo con los alumnos. Yo solo deseo una depuración grande. No vine aquí a señalar hechos ni a citar nombres. Nunca fue mi intención ofender a nadie desde esta tribuna para mí tan respetada. Solo pretendí hacer una campaña verbal activa en favor de la reorganización de la universidad, porque quizás esa reorganización sirva de base para que se reorganice la patria cubana. En 1921, más de 5.000 estudiantes, apoyados por obreros del puerto y el pueblo, se enfrentaron a la policía. En estas imágenes, en el Parque Maceo actual, mostramos los hechos reconstruidos con un grupo de estudiantes y obreros. Mella tenía 18 años. Había matriculado Derecho y Filosofía y Letras. Apenas mes y medio después, participaba en su primera manifestación. Los estudiantes protestaban por el nombramiento de doctor honoris causa de la universidad al procónsul yanqui Enoch Crowder. Sin duda era una ofensa a la dignidad del país. ¡Abajo, Crowder! Este personaje, abiertamente injerencista, era famoso por las órdenes que dictaba al presidente Zayas desde su barco Minnesota, anclado en la bahía. ¿Dónde está el permiso para esta manifestación? Se acabó la manifestación. Pero el permiso dice... El permiso no existe. Lo tengo aquí en el bolsillo. ¡Tramposo! ¡Entreguita! ¡Por favor, señores! Por favor, para poder hablarles. Diga. El señor presidente desea conversar con una representación de estudiantes que ustedes elijan. Señor presidente, yo quisiera tener el honor de exponerle el fundamento de nuestra oposición a que se haga doctor honoris causa de nuestra universidad al general norteamericano Crowder. Ya eso lo ha publicado el periódico, hijo. El asunto es que yo sostuve una entrevista con el señor embajador especial, el señor Mr. Crowder. Sencillamente, no noté en él malestar ni enojo de ninguna especie. Solamente me dijo que los estudiantes estaban en un error. Señor presidente, lo que pasa es que nosotros los estudiantes no tenemos voz ni voto en los problemas de la competencia del claustro. Pero tenemos derecho de expresar nuestra opinión cívicamente. Mesuradamente. Con todo respeto, señor presidente,
pero con firmeza. Ay, muchachos. Me parece estar leyendo en la prensa de mañana el resultado positivo de esta entrevista. Nuestros objetivos comunes hechos realidad. Los jóvenes estudiantes se expusieron al doctor Sayas, que consideraban al distinguido militar americano, con méritos suficientes para justificar el honor que se trataba de concederles. Que no procedía a su protesta con el ánimo de desairar al pundonoroso militar Crowder, general Crowder, pero que habían estimado inoportuno... Completamente inoportuno. Completamente inoportuno el momento presente para tratar el asunto. Y esperaban que el claustro universitario lo dejara sobre la mesa para considerarlo en otra mejor oportunidad. ¿Qué les parece? ¿Nuestros objetivos comunes? No hay doctor honoris causa y no hay embajador ofendido. Señores, lo que hay que definir aquí es si los estudiantes tenemos derecho o no a participar del gobierno de la universidad. Y si tenemos derecho a protestar de que a un generalote, representante de la intervención norteamericana, se le entregue el título de doctor honoris causa. ¿Gustan? Gracias. Esta no es una rebelión pueril. Es un movimiento de ideas frente al que nada podrán los más sólidos obstáculos, y menos si son creados por arcaicas legislaciones coloniales. Únicamente queremos la caída de los protegidos por la tradición, los entorchados y condecorados, los maniatados con épocas pasadas, dueños y señores de sus cátedras, amos absolutos de sus alumnos. No nos harán cejar las amenazas ni los castigos, ni perder nuestras carreras, ni ver naufragar nuestro porvenir. Queridos alumnos, no tengo embarazo en declarar que somos nosotros los culpables de todo cuanto pasa. No hemos sabido acometer las reformas. Ha sido preciso para rubor de nuestra dignidad. Que vengan jóvenes imberbes a decirnos: hay que modificar esto para que sea orgullo de la patria. Y si esto es así, a la universidad deben manejarla los alumnos, no los profesores. No lo dudéis, las reformas se han de realizar, pero sin violencias. Por eso, yo os aconsejo que no escuchéis la voz que os habla de violencia, sino la que os habla de seguridad y fe en el porvenir. ¡Hay que tener cuidado con los extremistas y con los revoltosos! ¡El camino de la violencia es ilegal! Señores, sin llegar a la violencia, debemos evitar que la universidad caiga en manos ajenas, porque la desorganización ha llegado últimamente hasta tal grado que estamos amenazados de una intervención extranjera, como ha sido intervenida la hacienda, como han sido intervenidos, para bochorno y para vergüenza nuestra, los más altos poderes públicos.
¡No debemos temer a la intervención, ni a militares, ni a politiqueros! ¡Hoy ha nacido nuestra universidad! ¡Hagamos un hecho, la reforma universitaria! ¡A empezar de una vez las depuraciones! No se han podido hacer las prácticas de anatomía. No hay instrumental, no hay formol, no hay mesas, no hay higiene, no hay... ¡Vergüenza! Confort. En ese edificio que parece que va a derrumbarse y que si Dios quiere, se derrumbará muy pronto. Y en cuanto al plan de la enseñanza, no nos da vergüenza que no exista en nuestra universidad la enseñanza de la historia de Cuba. Se da la de América, sobre todo la del norte. Y es, señores, que las columnas de este edificio, en el orden moral, también se están derrumbando. Porque como decía uno de los dirigentes de la FEU al principio de esta asamblea, es la era de corrupciones y pillería que impera fuera de los muros de esta universidad. Bien. La suerte está echada, muchachos. Ahora habrá que decir como los espartanos, ¡con el escudo o sobre el escudo, vencedores o muertos! Veo en la universidad una de las grandes esperanzas de la República, pero solamente si sus componentes saben alzarse a la altura que demandan sus puestos en unos y a la altura de sus aspiraciones en otros. Mi proposición es esta. Que se nombre una comisión mixta y sin rencores ni recelos, estudien el gran problema planteado y lo resuelvan. Busco una solución armónica y contundente. No sé si por desgracia o por fortuna, yo me siento más joven que ustedes. Y más avanzado en ideas también. Quizás muchos, al oír mis pronunciamientos aquí, se dirán, ¿pero cómo? ¿Este hombre es bolchevique? Y óigalo bien. Me siento profundamente orgulloso de poder decirles aquí en esta tribuna que soy bolchevique. Solo unos cuantos ciegos lo han querido ver todavía. Finalmente quiero decirles que les estoy muy agradecido, porque hasta ahora en Cuba nunca se había hecho nada que indicara a los que hicimos la independencia de que éramos hombres libres. Este primer acto, que le devuelve la esperanza que había perdido mi corazón, lo están realizando ustedes con un espíritu invencible, indicando que las generaciones futuras no se habrán de parecer en nada a estas otras generaciones culpables. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!
He visitado al señor presidente de la República y al señor secretario de Instrucción Pública y me han ratificado su confianza más absoluta para resolver los problemas de la universidad. Por otra parte, los estudiantes están comprometidos conmigo bajo palabra de honor de seguir por el camino recto. Por eso impediré que se trate de llevarlos a la violencia. ¿Comprendido? Con la venia del señor rector. Le damos las gracias, señor rector, porque los estudiantes hemos sido tan libres en esta asamblea que apenas hemos tenido necesidad de expresar nuestras ideas, puesto que han sido nuestros profesores quienes las han expresado por nosotros. Hoy hemos aprendido lecciones que no habíamos recibido nunca. Creo que se ha visto bien claro lo que dije al principio. Hasta el momento, la universidad ha imitado en todo a la nación. Pero quizás ahora, y a partir de la fuerza de nuestras acciones, suceda exactamente lo contrario. Y tras la regeneración de la universidad, vendrá la de Cuba. El objetivo de Mella, con la organización secreta de los 30 manicatos, era seleccionar, agrupar y entrenar a los estudiantes atletas más fuertes y valientes para enfrentar la violencia reaccionaria que lastraba a la universidad y a la nación. ¿Es aquí? Aquí, ante la tumba de nuestros compañeros que no están olvidados ni muertos, juramos. Juramos. Que somos los mismos hoy, los estudiantes cubanos que ayer supieron protestar contra el abuso y la intromisión extranjera. Que protegeremos a nuestros compañeros. Que no permitiremos ninguna injusticia. Que daremos protección a los ideales de reforma y de progreso que se encuentran en la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Juramos. Juramos. Thank you.
Había que empezar por el propio estudiantado. ¿Ustedes dirán? Lo que sospechábamos, Santolín. El viejo está haciéndoles el juego a los alumnos y es capaz de firmar todos los decretos y depuraciones. Y yo no estoy dispuesto a tolerar una humillación más. Sin duda de la Torre está con los estudiantes. Y lo peor es que dice que está apoyado por el gobierno. El viejo es un demagogo, señores, y tiene dos caras. Ahora está actuando por presiones de la muchachada. Digo, si es que no tiene presiones por otra parte, ¿verdad? En cuanto al apoyo del gobierno, no se preocupen. Cuando la cuestión sea de medidas concretas, ya verán de qué lado está ese apoyo. Yo también hablo con el presidente. Y el chino sabe lo que está pasando mejor que cualquiera de ustedes. Entonces vamos a seguir permitiéndoles que cojan ala. Que se sucedan nuevas depuraciones como la del profesor Menocal. Hay que reunir al claustro y pedir la renuncia del viejo. De lo contrario, estamos perdidos. Ten la bondad. No lo tomes tan a pecho, querido primo. Un voto de censura es suficiente. Por supuesto, reúnan el plato. Y preparen las condiciones. ¿Para cuándo? Esta noche. En la colina universitaria. A lo mejor tenemos que clausurar la universidad y ponerla en manos del gobierno. Juro por el revólver de mi abuelo que aquí esta noche no hay reunión de claustro que valga. A ver las armas. Mira la mía. Mira esto, el sable de mi abuelo. Bien. Ustedes vayan a los patios. Ustedes vayan a la entrada principal. Ocúpenla y no dejen pasar a nadie. Nosotros vamos a ocupar el aula magna. Desde ahora estamos en reunión permanente. Bien. Caballero, hemos tomado la universidad por asalto. Ahora tenemos que saber defenderla. Tenemos que demostrar que además de la razón, tenemos la fuerza. Vamos. Compañero, tenemos el apoyo de todos los sectores estudiantiles para la huelga. Miren, los normalistas, los institutos y hasta las provincias. La opinión pública está con nosotros. Oigan esto. Es del periódico Obrero Justicia. Adelante, estudiantes, y ojalá que pronto podáis celebrar el triunfo de vuestra huelga. Y aquí hay otro en el semanario Obrero Nueva Luz. Lee aquí. Enviamos por este medio a ustedes una felicitación por los gestos viriles y conscientes que han tenido. Reciban pues nuestros alientos y adelante. Compañeros, presionado por catedráticos influyentes, el gobierno ha determinado desalojar la universidad por la fuerza. ¿Y cómo iba a ser si no? Por la buena. Thank you.
ya nosotros hemos agotado todas las vías legales. Dígale usted al señor presidente que vamos a volar la universidad antes que rendirla. Sayas y Alfonso, Alfredo, alias El Pesetero, ocupación presidente de la República. El gobierno de Sayas heredó y agudizó la secuela dejada por la crisis, a través de la cual el 79% de la industria había pasado a manos de los bancos norteamericanos. Esos mismos intereses financieros enviaron a Cuba nuevamente al inevitable Enoch H. Crowder, que traía en la cartera dos proyectos para reordenar los asuntos de la colonia. El primero, un empréstito de 48 millones de dólares con un interés del 5% anual. El segundo, moralizar la administración pública mediante la designación de un gabinete de la honradez, con secretarios totalmente obedientes a Washington. Una nueva generación de revolucionarios trabajaba para producir una solución a la altura de la crisis. Rubén Martínez Villena encabeza la viril protesta de los 13 y trata de encauzar el movimiento de veteranos y patriotas hacia una acción insurreccional. Julio Antonio Mella funda la Federación Estudiantil Universitaria y dirige el primer Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes. Mella mantenía su actitud indoblegable y mientras se dedicaba a organizar y dirigir el primer Congreso Nacional de Estudiantes. Con este fin recorría la isla, unificando las fuerzas de toda la rebeldía estudiantil. El Congreso se celebró por fin en octubre del mismo año 1923 en la Universidad de La Habana. Al actual sistema económico imperante en Cuba y contra el capitalismo universal, contrario a la doctrina Monroe y al panamericanismo. República Socialista de los Estados Unidos de Rusia. Bien, va en la mano. ¿En contra? Bien, aprobado por unanimidad. Los que estén a favor, que levanten la mano. ¿En contra? Aprobado por mayoría. El Congreso se pronuncia por la creación de la Universidad Popular José Martí. Los que estén a favor, que levanten la mano. Existe entre muchos jóvenes un acendrado amor al pasado. Desconocen que estamos viviendo una hora interesantísima de la historia de la humanidad, que hay una completa renovación de valores, que la historia espera por nuevos Martí, por nuevos Bolívar, que realicen nuevos ideales. Y esos están entre la juventud universitaria de nuestra América. Libertemos al pueblo. Esa es la misión de nuestra generación. No miremos hacia atrás, al arcaico y estéril, todo tiempo pasado fue mejor, lo ha sustituido. Todo tiempo futuro tiene que ser mejor. ¡Aplausos!
no cambiamos el sueño en el pasado por el sueño en el futuro, sino la lucha en el presente para hacer el futuro mejor. Universidad, la contrarreforma ganó terreno. Algunos dirigentes estudiantiles habían escalado posiciones. Otros, al graduarse, se dedicaron a sus actividades profesionales. Mella presentó su renuncia irrevocable a la dirección de la FEU y con un grupo de estudiantes revolucionarios constituyó la Confederación de Estudiantes de Cuba y el Comité Antiimperialista de la Universidad. Desentrañó el contenido ideológico de la contrarreforma. Las universidades, como otras tantas instituciones del régimen, estaban hechas para mantener el dominio de la clase en el poder. Para que la reforma universitaria fuera un hecho, se necesitaba primero una revolución social. Estudiantes, trabajadores, Isla de Pino siempre fue nuestra. Si ahora nos la devuelven, es porque se han robado bases navales y carboneras más importantes. ¡Claro que sí! Solo un gobierno tan lacayo y tan servil como el que tenemos se le ocurre organizar un recibimiento así. ¡Viva la Unión Obrero Estudiantil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Isla de Pinos es nuestra! ¡Viva! ¡Isla de Pinos es nuestra, pero Cuba no es libre! ¡Los yanquis la tienen convertida en una colonia! ¡Lacayo! ¡Obrante, coño, si nada más que ustedes son hombres! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Suélteme! Tengo necesidad de decir cuatro cosas aquí con la carpeta. ¡Cabo guardia! ¡Policía! ¡Cobarde! ¡Ladrones! ¡Lacayo de los patrones! Y ahora me voy porque todos ustedes no alcanzan para meterme a mí en la celda de seguimiento. ¿Dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? ¡A ver! Thank you.
Rubén Martínez Villena. Estos acusados, señor, vienen aquí por virtuosos, por amar la patria. Trataron de evitar al mundo el espectáculo de que nuestro pueblo marchara en la manifestación disfrazado de mendigo, regocijado por un acto que en ningún sentido tenía que llenarnos de regocijo. Acusados, pónganse aquí. Teniendo en cuenta los móviles del asunto, dicto sentencia, condenando a los acusados a 200 pesos de multa cada uno. Con mi dinero yo no alimento parásitos. De esta farsa de democracia y de libertad, de la canagoyocracia del gobierno vendida a los yanquis, por el cinismo de nuestro pueblo. La condición primera para reformar a un régimen de explotación es la toma del poder por la clase portadora de esas reformas, la clase proletaria. Thank you.
Antes de la fundación del partido, las corrientes marxistas se organizaban en agrupaciones comunistas dentro del movimiento obrero. Carlos Valiño, pionero del marxismo en Cuba, amigo y compañero de José Martí y fundador del Partido Revolucionario Cubano en Tampa, estaba a la cabeza. El movimiento obrero estaba en ascenso. Los trabajadores se organizaban. Celebrado el segundo Congreso Obrero Nacional, donde se había acordado constituir la Confederación Obrera de Cuba. Alfredo López, dirigente tipográfico, anarcosindicalista pero en proceso encaminado hacia el marxismo, fundador de la Federación Obrera de La Habana, era una de sus figuras más relevantes. Mella había hecho contacto con Valiño y López desde los preparativos del Congreso de Estudiantes. Si el huracán furioso destruyera las flores de tu jardín, no importa, no importa, no importa si buena semilla queda, si el huracán furioso destruyera las flores de tu jardín, no importa. No importa, no importa si buena semilla queda. Compañeros, a nombre del Comité Ejecutivo de la Agrupación de Comunistas de La Habana, me siento honrado de hacer la apertura de este primer congreso de las agrupaciones comunistas de Cuba. En la ciudad de La Habana, a los 16 días del mes de agosto de 1925, los delegados que representan a las distintas agrupaciones comunistas de la isla de Cuba toman como primer acuerdo votar por unanimidad la moción conjunta de la constitución de las agrupaciones partido, fundando el Partido Comunista de Cuba y la adhesión del mismo a la Tercera Internacional fundada por Lenin en el año 1919, como suprema instancia del Partido Comunista de Cuba.
estando presentes Carlos Paliño, Julio Antonio Mella, José Peña Vilaboa, Alejandro Barreiro, José Miguel Pérez, José Rego, Fabio Grobar, Félix Gurbich, Venancio Rodríguez, Miguel Valdés, Emilio Rodríguez, Enrique Flores Magún, delegado del Partido Comunista de México. A los 21 años, Mella había ingresado en la agrupación comunista de La Habana y su comunicación con los trabajadores se había convertido en acción militante. Mella encabezó las protestas contra la presencia del barco fascista Italia en el puerto de La Habana, definiendo el carácter del fascismo y el por qué había que luchar contra él. Radicalizó las luchas obreras, encabezando la demostración de fuerza y unidad del proletariado en la celebración de un primero de mayo de acción combativa. Declarar para la revista Carteles qué es la sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas, quiénes la integran y cómo surge. Bien, la hemos fundado Carlos Baliño, Rubén Martínez Villena y otros compañeros, pero eso es lo de menos. Ahora, la América Latina jamás ha sido libre, ¿de acuerdo? Porque los Estados Unidos ejercen un dominio económico absoluto sobre nuestro pueblo. Por eso es que se ha iniciado la fundación de estas ligas, en la cual tiene cabida cualquier hombre que esté dispuesto a luchar contra el imperialismo. ¿Y usted cree que llegará a tener alguna trascendencia esa Liga Antiimperialista de las Américas? Más de la que usted pueda imaginarse. Mire, si logramos unirnos en un ideal común, todas las repúblicas latinas de nuestro continente responderán con una actitud compuesta y defensiva. La Unión Latinoamericana que soñó Bolívar. La América Nuestra de José Martí. Si logramos unirnos en un ideal común, las repúblicas latinas de nuestro continente responderán con una actitud compuesta y defensiva. La Unión Latinoamericana que soñó Bolívar. La América Nuestra de José Martí. Usted se refirió a una actitud defensiva. ¿Defensiva hacia qué? Hacia la política absorbente de Norteamérica. ¿Cómo usted? No, gracias. ¿Y qué pasos van a dar ustedes en América Latina? No, diga usted mejor qué pasos estamos dando. Mire, otra vez se han empleado tropas de Estados Unidos para romper una huelga en Panamá. Nosotros nos solidarizamos con los obreros de Panamá. Además, protestamos por los golpes militares de Ecuador y de Chile. Exigimos la retirada de todas las tropas de Estados Unidos de los países latinoamericanos y pedimos la independencia de Puerto Rico y las demás colonias. Además, exigimos la libertad de José Carlos Mariátegui. ¿José Carlos? Mariátegui, y no olvide ese nombre, que es un valioso luchador peruano que pasará la historia de nuestra América. Bueno, con esto doy fin a la entrevista. Si tiene usted algo más que agregar. Sí. Mire, ponga usted ahí que no hay un hombre puro que no sea enemigo del imperialismo. Que la hora es de lucha. Que hay que luchar por la revolución social en la América. Que quien no tome las armas y se lance al combate con el pretexto de pequeñas diferencias debe ser calificado de traidor o de cobarde. Ponga ahí que mañana se podrá discutir, pero hoy
solo es honrado luchar contra el imperialismo. Pero eso no puedo ponerlo aquí. No lo ponga si no quiere, pero apréndase. El 4 de agosto de 1925 había arribado al puerto de Cárdenas el primer barco soviético que llegaba a Cuba, el Václav Borozko. La versión de que Mella fuera nadando al barco soviético se transformó en leyenda por el propio pueblo. Lo comprobado es que el mismo Mella escribió un artículo describiendo su viaje en lancha. El Václav Borozko venía a tomar un cargamento de azúcar. El gobierno de Machado había prohibido que el barco anclara en La Habana y que su tripulación bajara a tierra. Fuera a nado o en lancha, el hecho de que Mella, afrontando todos los peligros de violar la prohibición de Machado, visitara el barco Borozko, tiene la significación de ser el primer encuentro solidario entre Cuba y la Unión Soviética. Del Comité Central de nuestro partido. Efectivamente, camaradas. Hoy debemos... La constitución del partido en Cuba respondía a la necesidad histórica de oponer a la opresión imperialista y a sus lacayos en el país una intensa y activa lucha del proletariado organizado. De ahí que la elección del Comité Central debía ser rigurosa para que fuera eficaz. Se analizaron las proposiciones. Los compañeros argumentaban. El propio Mella consideró que no era el momento más acertado para su designación como secretario general, que le restaría actividades en la labor que en función del partido mismo realizaba en otras organizaciones. Los demás compañeros entendían que en efecto, la labor de Mella era indispensable. Bien, entonces otra proposición. Bien, si no hay otra proposición, se somete a votación. Para la secretaría general fue designado el compañero José Miguel Pérez. Mella fue designado para la Secretaría de Propaganda y al mismo tiempo para dar clases de marxismo. Peña, Valdés, Baliño, Sainz, Barreiro, Venancio Rodríguez integraron las demás secretarías. Así quedaba constituido el primer comité central del Partido Comunista de Cuba. José Miguel Pérez, secretario general del partido, apenas duró 15 días. Fue detenido y expulsado a España. Una interminable cadena de crímenes de combatientes obreros ensangrentó al país. Así el gobierno, la reacción y sus servidores en el claustro universitario inventaron una trama para expulsar a Mella de la universidad, tratando de enturbiar primeramente su prestigio, al mismo tiempo que Machado mandaba a colocar petardos en varios lugares de La Habana.
estaba preparada la trampa. Cualquiera que conozca, por poco que sea, el desarrollo de la economía política en Inglaterra, dice Marx, se inicia la causa criminal por infracción de la ley de explosivos a Julio Antonio Mella McParland, acumulándosele el delito de sedición y de haber hecho estallar el petardo del Teatro Paidé de La Habana, con exclusión de fianza. Hay que encontrar un nuevo método de lucha revolucionaria de acuerdo con las condiciones propias de nuestro país. ¿No es verdad, Marx? Es decir, aplicar estas ideas de Marx y de Lenin al pensamiento marxiano y a nuestra realidad. Julio Antonio Mella, visita. El grueso es Gustavo Arnereguía y el otro es Leonardo Fernández Sánchez. Los dos están trabajando en el Comité de Proliberación de Mella. ¿Habrán logrado algo? Seguro. Están haciendo todo lo que... Ambos compañeros de lucha explicaban a Mella los pasos y dificultades del proceso legal que se alargaba para obtener la libertad de los encarcelados. Julio ha decidido declararse en huelga de hambre hasta que nos pongan en libertad a todos. El proceso de autofagia avanza. Cuando se inicia un proceso de ayuno, el organismo humano comienza a alimentarse de sus propias reservas, es decir, se empieza a devorar a sí mismo. Este proceso se conoce con el nombre de autofagia, cuyo desenlace es el paro cardíaco. La vida de Mella peligraba cada minuto. Sus compañeros del partido, desesperados por evitar su pérdida irreparable, apelaban a un último recurso: exigir a Mella que dejara el ayuno. Posibilitado físicamente para la locomoción. Cuadro clínico determinado por franco estado de autofagia. Tiene todas sus reservas físicas agotadas. Todos los síntomas de la inanición. El estado del paciente, señores, es de pronóstico grave.
están vivos. Dichosos los ojos. Dichosos los míos. Que ver al más alto dignatario de la justicia no es cosa de todos los días. Mira, te presento acá al amigo. El doctor Rubén Martí Llena. Abogado y poeta de talento. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quiso acompañarme para tratarte el asunto de Mella. Venga, venga. Mella, caramba. Y eso que dicen que el que por su gusto muere. La del presidente. Discúlpenme. Capitán Nemo, ¿cómo está mi viejo amigo? Ya me enteré que estuvo por Oriente, que lo recibieron muy bien, pero no ha ido a verme. Vaya a verme, caramba, vaya a verme. Por usted ordene, general. Mire, quiero presentarle a Rubén Martínez Villena, abogado de Mella. Ajá. General, Mella es un buen hijo. No bebe, no juega. Es un joven apasionado, pero es un buen hijo. ¿Por qué no se le ha de poner fianza igual que a cualquier otro preso común? De acuerdo con la ley, tiene derecho a esa fianza. Además, si se muere, la gente va a atacar rudamente al gobierno. Le va a ser responsable por la muerte de ese joven. Usted sí es un hombre bueno, capitán. Pero es demasiado ingenuo. Y cualquiera lo engaña. Mella será buen hijo. Pero es un comunista. Y me ha tirado un manifiesto impreso en tinta roja en el que lo menos que me dice es asesino. Y eso no lo puedo permitir. ¡No lo puedo permitir! Usted llama a Mella comunista como un insulto. Y usted no sabe lo que es ser comunista. Usted no debe hablar de lo que no sabe. Tiene mucha razón, joven. Yo no sé lo que es comunismo, ni anarquismo, ni socialismo. Para mí todas esas cosas son iguales. No son más que malos patriotas. Pero a mí no me ponen rabo ni los obreros, ni los estudiantes, ni los patriotas y los veteranos. ¡Ni Mella! Porque lo mato, carajo. ¡Lo mato, carajo! Señor presidente. ¡Que se han creído! Señor presidente. ¡Insolente! ¡Yo lo voy a enseñar, carajo! Es una bestia. Un asno. Un asno con garras. He dictado una providencia, disponiendo la
La libertad provisional de Mella y los demás obreros presos. Ya que su estado de gravedad actual no le permitiría escaparse de la justicia. Mella se había convertido en un personaje peligroso. Ahora ya era una figura nacional indiscutible y también comenzaba a serlo internacionalmente. El enemigo comenzó a desatar una campaña de calumnias con el fin de desacreditarlo moralmente. Pero el verdadero objetivo no era otro que el de ir preparando las condiciones para eliminarlo físicamente. Cuídate, por favor. Hasta la vista en Cuba Libre. Enero de 1926, puerto de Cienfuegos. Juan López, comerciante en plátano, sin pasaporte, embarca rumbo a Puerto Cortés, Honduras, en viaje de negocios. No es conveniente revelar su edad. Aunque parece mayor, solo tiene 22 años. Está atacado de la peste roja. No tendrá paz en ninguna parte. En Honduras estará preso. Lo pasarán a Guatemala y ocurrirá lo mismo. Será detenido en la frontera mexicana. Y así será por gran parte del mundo. Mella llegó a México en febrero de 1926. Sus compañeros Diego Rivera, Siqueiros y otros testimonian que inmediatamente integró filas en el Partido Comunista Mexicano y luego fue elegido para su comité central. Al mismo tiempo, entró a formar parte del comité ejecutivo de la Liga Antiimperialista de las Américas, sección mexicana. El embajador de Cuba, por órdenes de Machado, pide extradición de Mella al gobierno mexicano. Hay luchadores, hay compañeros, hay perseguidos del mundo entero. Hay luchadores, hay compañeros, hay perseguidos del mundo entero. Los campesinos
Mella ayudaba a los campesinos mexicanos en sus luchas por la realización de la reforma agraria, junto a la clase obrera mexicana. Y también los estudiantes, esos de la roja. Mella se había integrado además en la Federación Juvenil Comunista y el partido le había encomendado la actividad política de la juventud. Hay luchadores, hay compañeros, hay perseguidos del mundo entero. Hay luchadores, hay compañeros, hay perseguidos del mundo entero. El Partido Comunista Mexicano le había designado a Mella la sección de los mineros. Así, Mella participó en las luchas por la nacionalización del petróleo mexicano. Mella formaba parte del comité organizador de la Confederación Sindical Unitaria y ayudó a formar la nueva organización sindical. ¡Viva la Internacional! Mella fundó y dirigió varias organizaciones antiimperialistas en México. Se destacaba como orador y periodista, firmando sus artículos, a manera de homenaje, con el seudónimo de dos héroes del pueblo mexicano, Cuauhtémoc Zapata. Hay luchadores, hay compañeros, hay perseguidos del mundo entero. Mella es Cuauhtémoc, Mella es Zapata, del mundo entero ha hecho su patria. Mella fue designado por los obreros y campesinos mexicanos para representar a la Liga Antiimperialista de las Américas en el Congreso Mundial contra la Opresión Colonial y el Imperialismo en Bruselas. Allí fue electo para componer el presidium entre personalidades revolucionarias de los cinco continentes. El Congreso creó su organización mundial y Mella fue escogido como miembro de su Junta General Internacional. Moscú en el décimo aniversario de la joven República Soviética. Participa de la segunda conferencia del Socorro Rojo Internacional representando a Latinoamérica. Presenta trabajos sobre la situación de los obreros agrícolas de Cuba y las ligas campesinas y los problemas agrarios de México. Recorre la Unión Soviética, sobre la que escribirá después, enfrentando la campaña de calumnias que tejía el enemigo. Mira, Juli, quiero presentarte a Tina. Tina Modotti, fotógrafo y periodista italiano. Mucho gusto. Tina Modotti, militante comunista, fundadora de la primera Liga Antifascista Italiana en México. Posteriormente,
combatiente internacionalista que sufrió deportaciones y prisiones. Peleó con el Frente Popular Francés. Se incorporó a las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española y fue conocida con el nombre de María. Vivió refugiada en Alemania, en la URSS, y luchó contra el fascismo hasta 1942, en que murió en México. Las imágenes más famosas de Mella son fotos realizadas por Tina Modotti. Tina se destacó como una fotógrafo de gran calidad. De la etapa en que fue la compañera de Mella, dejó para la posteridad el valioso testimonio que representan estas fotos. El asunto de Nicaragua. Es una vergüenza que estos gobiernos no traten el problema de las guerrillas de Nicaragua en esta conferencia. Sabemos muy bien que la prensa imperialista no va a darle cabida a esta protesta. Sabemos los intereses que ellos defienden, pero no importa. Nosotros sabemos también que de la solidaridad, de la lucha activa de las masas de este continente, depende nuestro futuro. Es el precursor de la lucha antiimperialista en la América Latina. A, asociación. B, para. R, revolucionarios. Y A, arrepentidos. Asociación para revolucionarios arrepentidos. Los principios básicos del arpismo están contra el marxismo. Pero no los combatimos dogmáticamente porque sean antimarxistas, no. Los combatimos porque están contra la realidad americana.
Claro que el ARPA no encuentra argumentos propios para combatir el comunismo y apela a los mismos de la burguesía. El APRA está pagada por los gobiernos reaccionarios y viaja con los fondos de la policía guatemalteca. Ahora el señor Aya de la Torre se presta al juego de un par de traidores que están postulados para la presidencia de Nicaragua. Díaz es un agente más del imperialismo, al igual que todo el Partido Conservador. Moncada y el grupo de liberales que le siguen también son agentes del imperialismo. Aya de la Torre se propone como fiscalizador. Y aquí está la razón. Todo el mundo sabe que hay un solo hombre que representa al pueblo nicaragüense y los intereses de su soberanía, Augusto César Sandino. ¡Viva! Los que no apoyan a Sandino y entran en arreglos y componendas con sus enemigos son traidores a los intereses de las clases oprimidas de este continente. Por eso nosotros los denunciamos como confusionistas y divisionistas del movimiento revolucionario. Así que ahora, Leonardo, tenemos que hacer llegar esas armas en una expedición a Cuba. Al fin, caray. Por aquí. ¿Y usarlas? Hombre, claro. Leonardo. Cuando tú llegues a La Habana, tienes que hablar con los nacionalistas y plantear las posibilidades de lograr un movimiento conjunto. ¿Qué cosa? Frente único entre el Partido Comunista y la Asociación Nacionalista. Y los elementos de la oposición burguesa que sean honestos y que estén dispuestos. Julio, eso sería confiar en gente que no son marxistas. Ahora hay que unir todas las fuerzas, las marxistas y las no marxistas. ¿No te das cuenta? Liberación nacional y revolución social. Y ya te conté lo de Veracruz. Traté de buscar una manera de entrar ilegalmente en Cuba, pero no pudo ser. Bueno, ¿y cómo va el trabajo con los demás cubanos del exilio? Eso va bien. Desde que logramos unificarlos a todos en la NER, eso marcha bien. Y ahora con delegaciones en Nueva York, en París, en Madrid, Bogotá y aquí en México, claro. Me imagino. Olivia, te pasas la vida en una actividad tremenda. ¿Tú crees que el partido estará de acuerdo? Estoy seguro. Oye, y unirnos no es lo mismo que fusionarnos con los nacionalistas. ¿Pero nos unimos? Nos unimos, pero conservamos nuestra autonomía como movimiento obrero. Ahora hay que lograr una coalición amplia, no sectaria, de todas las fuerzas oposicionistas. Está bien. ¿Y entonces por qué es que tú mismo rechazas a la gente del APRA? Porque el APRA es otra cosa, Leonardo. El APRA, en el fondo, está con el imperialismo. Los nacionalistas no engañan a nadie. Son burgueses que en la fase actual tienen un momento de contradicción real con el gobierno y ya. El APRA se disfraza de revolucionario para enmascarar las posiciones de clase de la burguesía. ¿Tú entiendes? Eso es otra cosa. Oye. Esto se lo da a Rubén. Compadre, acabo de llegar aquí y ya me está gustando. Ten cuidado, no te lo vean. Esto es para escribirnos en clave. Recuerda que llegas de México y con los antecedentes tuyos. Te pones en contacto inmediatamente con Rubén y los demás compañeros del Comité Central. Julio, ¿y si lo del Frente Único no se diera? Entonces lo haremos solos. Expediciones desde aquí y allá los trabajadores y el partido. Pero la rebelión contra Machado tiene que comenzar con el año nuevo. ¿Qué te dijo el general Peraza? Estuvo de acuerdo en todos los puntos. Inclusive dijo que podríamos andar juntos mucho tiempo.
Le dijiste que el partido hace suyo los planes de Mella. Reconoció que la lucha armada es el camino honesto en este momento. Aunque se extrañó de que nosotros planteemos la necesidad de un frente amplio. ¿Y qué dijo de Mendieta? ¿Qué va a decir, Joaquín? Él cree de buena fe en el caudillo de los nacionalistas. Sí, pero reconoció que al viejo lo que le interesa es la propaganda. Yo no creo en Mendieta. Aunque sí, estoy seguro que entre los nacionalistas hay otros hombres honestos. ¿Como este mismo general Peraza? Sí, es honesto, sí. Y parece que están divididos. Bueno, entonces... No, solo me queda esperar. Peraza dijo que iba a concertar una entrevista con Mendieta a través de su hombre de confianza. ¡Joaquín! ¡Cogieron al hombre de confianza de Mendieta! ¿Será este el hombre que te iba a servir de contacto para la entrevista? Sí, Merodio. Ese mismo. Contra. Y lo peor es que maneja bastante información. La maneja y ya la entregó. Mira. Ya se habla del plan de Mella en el extranjero y de las medidas que tomará el gobierno de Machado. Hay que hacer algo y pronto. Tú tienes que cuidarte. Seguro que andan detrás de ti. Hay que salvar el plan. Machado y el embajador americano se han estado reuniendo. No pueden estar preparando nada bueno. Hay que salvar el plan y hay que salvar a Mella. Hay que darse cuenta que Machado ha fracasado en sus gestiones para la extradición de Mella. Este momento es el más peligroso para la vida de Julio Antonio. Ya esto es el colmo de la infamia. Esto es una canallada que nada más que se le puede ocurrir a uno impotente. Pero, ¿qué pretende la prensa reaccionar ya esta? Desacreditarme, asustarme. ¿Se creen que nos van a meter miedo? Sí, pues que tiemblen ellos, ¿eh? Utilizan calumnias como si fuera un juego inofensivo. Y después cuando uno le pide cuenta, lloriquea. Porque son unos cobardes. Pero esa patraña es tan burda que no se la va a creer nadie. La gente lo que quiere es guerra. Sí, pues hacen bien. Estamos en guerra. Hay que desmentirlos. Mira, desmentirlos es fácil. Lo que hay es que desenmascararlos. Hay que mostrar quiénes les pagan para que publiquen esto. Están tramando algo, Julio Antonio. Claro que están tramando algo. Esto es un truco muy viejo. Mira, primero tratan de eliminarte moralmente para después eliminarte físicamente. Son unos cretinos, peligrosos, pero unos cretinos. ¿Creen que asesinando a un hombre van a impedir la revolución? Pues mira, van a tener que asesinar a pueblos enteros, porque la revolución en la América Latina no la va a impedir nada ni nadie. A fines de 1928 llega a México José Magriñá, encargado de la organización del asesinato de Mella. En México estaba Fernández Mascaró, embajador de Cuba. Mr. Morrow era el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México. El coronel Mr. Norman Brando Yuda era el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba. Gerardo Machado era el presidente de Cuba. Mr. Hoover era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Los otros asesinos, los dos zampones ejecutores, se hallaban ya en Ciudad México. A la cabeza de este juego, esa sociedad anónima conocida por todos, el imperialismo. ¡Muchachos, cuiden su pareja! ¡Vamos!
Thank you.
¡Ayuda! ¡Ayuda! Machado me mandó a matar. Muero por la revolución. Cuatro años después, caía el gobierno de Machado. 20 años más tarde, una nueva generación revolucionaria retoma el ideario de Mella y de Martí. 30 años después de su asesinato, Cuba se convierte en el primer país socialista de América.